Buenos días, chicos. Bueno, vamos a ver, primero un repasito rápido al aviario, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de lo que utilizo para encelar a los canarios, que es lo que estamos haciendo este año, los canarios. En el caso de los jilgueros también digo lo que haría y ya está, ¿vale? Prácticamente es lo mismo. Los mismos productos utilizo, aunque lo haría de forma distinta. Primero un repasito rápido, vamos a abrir aquí. Vale, tenemos ya unos pollitos. Mirad, toca limpiar un poquito. Eso lo hago enseguida con la escoba que tengo, una escobita pequeña. Simplemente es pasar y ya está. A ver, la parejita esta, mirad, ahí está el macho, ahí la hembra. Vamos a aprovechar que está aquí afuera, mirad. A ver, tenemos aquí unos pollitos, buche bien lleno. Están ahí acoplados, vamos. Bueno, ahí tenemos cuatro pollitos, ¿vale? Mirad, ya están. Que entre hoy y mañana los vamos a anillar y vamos a poner las primeras anillas. A ver si puedo con una mano. A ver. A ver, que con la izquierda. Bueno, aquí pone cuando empezó a empollar. Cuando miré los huevos. El nacimiento, nació en el día 9. Anillar. Del 9 al 10 nacían, anillar 17, que no, que se van a anillar ya. Y un huevo de una canaria verde con 4 días de retraso. Me ha nacido hoy, lo estoy embuchando yo, porque está pequeñito, claro, los otros tienen 4 días. Y finalmente han nacido todos los huevos. Vale, el macho les da de comer, la hembra les da de comer, está siempre encima. Bien, la pareja bien. Siguiente pareja. El blanco recesivo y la mosaico. Bueno, la mosaico, entre hoy y ayer estoy viendo que empieza a meterse en el nido. Mira, como vemos, está metiendo algo de pelito. Pero ya la he pillado varias veces, ¿vale? En el nido. Ya los tengo juntos estos. Y nada. ¿Qué más? Bueno, ahora voy a explicar lo que les doy porque ahora vamos a mirar, ¿vale? Siguiente, esta sí. El macho no hace más que pisar a la hembra y la hembra está en el nido. Por lo que he visto esta mañana lo tiene hecho. Ahí lo tenéis. Tiene el nido hecho. Así que a esta le queda nada. Un par de días para ver el primer huevo. Si no lo vemos ya. Luego esta pareja. Esta pareja se llevaban a matar. Pero si los separo se vuelven locos el uno por el otro. Los he separado para seguir encelando estos. Todos estos ya no me va a hacer falta encelar, porque esto ya está pisando y está ella con el nido, y estos más de lo mismo. Aquellos ya están con pollitos y todo, ¿vale? Bueno, ya que estamos, vamos a enseñar rápido los jilgueritos. Como veis, tengo uno que se ve que se quedó sin agua, lo tiró el agua, estaba en la bandeja y se quedó sin agua. Cuando lo he mirado estaba un poquito mal, lo he revisado, tiene la barriga bien, las cacas las hace bien, todo bien, pero como no me gustaba muy bien, mucho el aspecto, lo que hemos hecho ha sido sacarlo, darle un poquito de vitamina y lo hemos sacado para, en caso de que pase algo, que ningún otro pueda tener problemas, ¿vale? Y como veis, bueno, pues aquí están los jilgueritos. Aquí tenemos el pardillo y todos los jilgueritos, están bien. Vale, ¿qué les damos? ¿Qué les doy? Para encelar. Mirad, aquí tengo mi mueblecito con que tuviera aquí para el enchufe de la luz. Otro enchufe, el otro temporizador es para cuando los quiera poner el CD. Y bueno, para poder guardar mis cositas aquí, ¿vale? Para encelar, a ver. Estoy aquí tirando el suelo con una mano. Vamos a ver. Mira, si me perdonáis, voy a coger el trípode, que lo tengo por aquí, chiquitín. Este es el pequeño. Lo vamos a colocar. Un momentito. Ahí. Ahí vamos, a ver. Vale. Hembra, Ortimax. Esto es lo que yo utilizo para los jilgueros, ¿vale? Las primeras 2 semanas les doy Ortimax a los jilgueros y luego ya va a ponerlos a tope el Fertibil. A ver, hembra, le cuesta menos entrar en celo. Mirad que estoy hablando y está, a ver si lo veis,
La canaria en el nido está, venga a mirarme. A la hembra, Ortimax, le pongo medio bebedero, porque yo ya sabéis que cambio el agua todos los días, bebedero, todo. Estos bebederos los he puesto esta mañana, están limpios, ¿vale? Pero tenía que salir para el médico, para la niña, y simplemente les puse agua, ¿vale? Por lo tanto, el Ortimax a la hembra, ¿vale? Las dos primeras semanas, hembra Ortimax. Primero empiezo una semana con el macho, Ortimax, a la hembra nada. Siguiente semana el macho, Fertivit. Tercera semana ya empiezo hembra Ortimax y al macho le sigo dando Fertivit, ¿vale? Y así es como lo dejo. A la hembra nunca le doy Fertivit, con el Ortimax va más que sobrada. Y el Fertivit pues aquí a la proporción que dice, ¿vale? Ahí te lo pone, o bien en la pasta, o bien en el agua. Ahí tenéis toda la indicación. Y esto, medio bebedero, le pongo 10 gotitas, ¿vale? De hecho, a esta parejita de arriba, que los vamos a encelar, a esos dos, vamos a preparárselo en un momento. Dejo esto aquí. A ver si me veis, lo voy a hacer ahí en el suelo mismo. A ver. Quitamos los bebederos. A la hembra. Como veis, medio de agua, 10 gotitas. Esto no viene con este tapón, pero bueno, yo lo tengo de otras cosas y ya lo uso de gotero. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 gotitas. Así. Esta por aquí. Y a ver que tengan la botellita, que yo tengo ya un medidor aquí. Botellita esta. Sé lo que hay que poner. Un momentito, lo preparo. Tiene que llegar por la raya de la pegatina. Y es media cucharadita. A ver, ahí. Vale. Yepa. A ver, vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí. Movemos bien. El Fertivit para el macho. Esto lo pone como moto. Lo que hago para no empezar ante golpe con el Fertivit, pues dos semanitas les doy esto, que es más bajito, es natural. Ya hay vídeos en el canal sobre el Ortimax. Es extracto, tiene vitamina A, vitamina E, biotina, vitamina B2, B6, B12. Y bueno, esto es un extracto de ortiga, orégano y tomillo, así. El precio es así, así. Pero bueno, funciona muy bien. Yo para los jilgueros me gusta mucho, como digo, para empezar. Porque no me gusta facilitarles un encelador así de golpe fuerte como puede ser el Fertivit o el Nectón, ¿vale? Primero me gusta calentar un poquito para que el subidón no sea tan drástico. Esto le ponemos medio bebedero también, porque es para el día de hoy. Se lo voy a colocar. Ahí. Y a ver. Y prácticamente esto es, a ver, lo que les doy a mis pajaritos para encelar. Vale, repetimos. Empezamos con el macho, dos semanitas. Ortimax. Luego pasamos al Fertivit. A la hembra. En la primera semana que empezamos con el macho, con el Ortimax, no le damos nada, que el macho ya vaya calentando, y luego con la hembra ya empezamos con el Ortimax. ¿Yo qué hago? Yo les doy 5 días a la semana y paro 2, ¿vale? Y como mucho lo hago pues durante un mes, que no, pues descanso un poquito y volvemos igual. De todas maneras, a ver si os lo puedo enseñar,
Lo bueno es que os lo anotéis todo y llevéis un buen control. Mirad. Este es el libro de cría que yo tengo, ¿vale? Lo he hecho yo. A ver. Y aquí, como veis, ¿qué puedo mirar? Bueno, aquí está lo de los jilgueros, la anilla de cada jilguero, lo que trabajo con ellos, el sexo y lo que voy trabajando. En verde cuando está acabado, por ejemplo, si lo estoy trabajando, el canto, si lo he campeado, si lo he trabajado, si está ya amansado, así, ¿vale? El número de anillas, por ejemplo, ¿eh? Anilla número 27, macho, tal, ¿vale? Aquí tenemos todo. Al final, la alimentación, 5 partes de alpiste, una de negrillo linaza, el grid, algo de pasta de cría de vez en cuando y la jibia. Tratamiento, calciaculina P, abichol para el hígado y anticocidio, poco más. Aquí, por ejemplo, tengo esto que es para llevar un control semanal, ¿vale? Hoy lunes, ¿qué le tenemos que dar? La perla mórbida, que ya la tengo preparada, al macho Ortimax, como a la hembra Ortimax, como he dicho, ahí está, ya se lo hemos puesto, y al macho Fertivit. Luego le ponemos carciocolina P también, le tenemos que poner carciocolina P, que se me ha ido un poco de la olla, pero se lo pondremos. Como veis, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aquí llevamos un control de todo. Y bueno, luego por lo típico, ¿no? Esta es la jaula, esta de las crías y tal, ¿vale? ¿Ves? Un huevo de la pareja verde, ha nacido el día 13 hoy. Y la otra, pues bueno, un control de todo, ¿vale? Cuando se nace, cuando se anillan, todo. 5 huevos, 3 pisados, 1 de la verde. Han nacido 3 más el 1 de la verde, o sea, todo, ¿vale? Ha hecho el nido, tal. Lo bueno es que llevéis un control. Luego por aquí, por el final, tengo pues para notas y observaciones. A ver qué más. Ya estoy aprovechando para enseñaros el librito, ¿vale? Las notas y observaciones que yo veo. Por ejemplo, embucha los pichones. En la primera puesta la hembra ha embuchado los pichones. Han nacido los 3 huevos más 1. El macho alimenta a la hembra y alimenta a los pichones. El día que se anillan, que es hoy, y nace el pichón verde el día 13 tal. Control de progenitores he puesto, ¿vale? Porque no sé, me ha dado por ahí. Vale, cada uno canillo se pone el número de anilla y la pareja a la que es, para llevar un control mayor, ¿vale? Y luego aquí, pues, control de ejemplares de la temporada. ¿Por qué he hecho esto? Porque esto, aparte de tener el número de anilla, el color variedad, el sexo, he puesto la finalidad. Si me lo quedo, si se cede, para llevar un control de todo. Y bueno, aquí hay un par de hojas. Tenemos aquí un calendario, que es del 2022, aún no empezado, con el que anotaré todas las cosas que tenga que hacer. Y bueno, estas son las tarjetas que veis de la jaula, que están ahí en los lados. La parte trasera, que es donde se pone lo de empollar tal, y la parte delantera, que es donde se pone el macho y la hembra. Y bueno, poco más. Lo que quiero decir con esto del libro es que es bueno que llevéis un control, ¿vale? Así que hoy, encelar, perla mórbida, carciocolina y poco más. La limpieza que se hace siempre. Y bueno, mirad, ya que estamos, si os gusta el libro, ¿vale? Bueno, esto es fácil de que os lo hagáis, pero si alguno no puede o quiere tener uno parecido, yo lo haré parecido, que no ponga aviario MFA, vamos a intentar hacer algo, como mucho pondré mi escudito, ¿vale? El logo, y pondré aquí para que podáis poner vuestro nombre y todo eso, si queréis, yo os lo preparo todo en un PDF, y os pongo una descarga, lo descargáis, que luego pongáis vuestro nombre, vuestra cosa, y tengáis vuestro libro. Si queréis que os prepare un libro, dejadlo en los comentarios. A mí no me cuesta nada, yo lo preparo, ¿vale? No tengo problema, yo estoy todo el día con el ordenador trabajando, hago páginas web, hago estas cosas y ya está. Bueno, de hecho también estamos trabajando haciendo la página web. La página web del canal, ¿vale? Ya tengo muchas páginas web, tengo de pajaritos y de todo, y de vender cosas de pájaros, que trabajo con algunos fabricantes, lo que va a caer, no hago propaganda por aquí, pero bueno. Estamos haciendo la del canal, ¿qué es? Pues va a ser una página web donde vamos a publicar el vídeo. Bueno, otra cosa, como veis, tiene tierra, ¿vale? Piedrecita, ¿qué es? A ver,
sepio... Es que no sé el nombre, sepiolita o algo de eso, ¿vale? Porque me va mucho mejor, la verdad. Como iba diciendo, la página web donde vamos a subir estos vídeos del canal. Y lo... Mirad. Mirad qué bonito. Ahí se ve bien, ahí con tanto brillo, con la luz. A ver si lo apreciáis. Ahí está la pajarita. Vale, vamos a subir el vídeo del canal y lo que vamos a hacer es comentarlo, ¿vale? Comentarlo escrito, con imágenes, porque muchas veces hago recetas, digo algún nombre de algo, no sabéis bien lo que es, que me lo habéis dejado en comentarios, voy a poner la imagen, si he sacado la información de algún sitio, el enlace informativo, todo para que podáis comprender y entender mejor, pues, mis vídeos. Aparte de trabajar haciendo páginas web, es algo que me gusta y muchas veces las creo para mí. Y así, bueno, he pensado en eso, en poder compartir. Perdonad, estoy como loco, no paro en toda la semana. Tengo que ir al gimnasio y todo. Estoy que no veo. Bueno, pues esto es el vídeo de hoy. Una cosa rapidita, habéis visto cómo llevamos el aviario. Y ahora les pondré yo la carciocolina. Otra cosita, la perla mórbida, ¿vale? Ahí, les toca hoy, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Preparada, ya la tengo aquí. Preparada, ¿vale? Esto es la perla mórbida, pero luego haré un vídeo de cómo lo preparo, ¿vale? Porque esto pues hay que mezclarlo, las cosas que le he hecho cositas y todo eso, para ponérselo y lo van a devorar, ¿vale? Mirad, está de lujo. Yo con este poquito tengo para las 4 jaulas, más lo que le añado. Pues nada, chicos, ya sabéis, Fertibit, Ortimax, punto y pelota. Y mirad cómo están. ¿Vale? Hace nada que he empezado a dárselo. Esa en el nido, esta empieza a juguetear con el nido, esta ya tiene pichones, que los vamos a anillar, vamos a poner las primeras anillas de esta temporada. Y bueno, poco más. Si os apetece tener el libro de cría, dejar un comentario, yo preparo un libro de cría que no sea igual que este, porque pone aviario, MFA y tal. Ya miraré lo que hago, que os pueda servir para todos. Yo os lo dejo en una descarga en PDF, solo vais a tener que descargarlo, imprimirlo, ir, que os lo anillen, y ya está, vale 2 euros que te lo anillen, y ya está. Bueno, chicos, que voy como una moto. Me falta hasta el aire. No paro, de verdad, me he levantado pronto, médico con la niña... He venido, he hecho la comida, tengo la niña pequeña que ha hecho un añito hace 3 días, mi mujer embarazada, que ya está a puntito también, y estoy como loco. Bueno, pues nada, espero que os guste el vídeo, si es así, ya sabéis, como se dice, ¿no? Dadle like, compartirlo, si no estáis suscritos, suscribiros, todo ese rollo, ¿vale? Pero hacerlo, ¿vale? Y nada, mandaros un saludo, espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.